También. Muy bien, muchas gracias por invitarme y tenerme acá conversando con ustedes, que los quiero mucho porque los he visto en Argentina el año pasado. Así que estoy feliz. Sí. Uf, Suavi, mucha pega, muchas cosas. Como saben, no solamente trabajo los streams de Copa América, pero son los que más me gustan. Por ahí subí una foto que algunos decían que me iban a retar, me iban a echar, pero no pasa nada, en todos lados se portan bien. Like a vos nomás, ¿cierto, Suavi? Que era una de las cosas que se esperaba, Suavi. Bilord. Yo no sé qué pasó ahí. Creo que me mandé la de Estefano y jugué sin prepararme mucho y la técnica de Estefano funcionó, por así decirlo. Porque yo esperaba quedar segundo o tercero, porque Jim Rising creo que no le he ganado antes. Entonces estaba diciendo, voy a quedar segundo o tercero. No he jugado mucho porque estoy con muchas cosas encima por este viaje que he tenido acá. Y luego me pongo a jugar y estoy quedando 2-0, 2-0, 2-0 por alguna razón. Y luego le gano a Jim Rising y estoy como que, what the fuck? ¿Qué? Y nada, me Pero, agarró de sorpresa a mí. Bilord,
Yo me acuerdo que hace una semana atrás tuve la oportunidad de estar en un programa especial de Copa América con Jim Rising. Hablé bastante con él. Y por lo que yo me di cuenta, él se estaba preparando para distintos oponentes en lo que era la fase grupo. Pero tal vez, ¿sientes tú que se confió un poco o que se relajó al jugar contigo y no se esperó el resultado? Tal vez se confió un poquito. No estoy seguro, la verdad. O sea, no cambió su estilo de juego al ver lo que yo hacía. Siguió su plan. Yo cuando hablé con él, me acuerdo que me contaba que en el momento que le tocó jugar contra Hack, él sentía que Hack se había confiado y que no se lo había tomado tan en serio, y por eso el resultado que vimos. Entonces, yo después le voy a decir, Jim, al parecer te pagaron con la misma moneda, porque, bueno, el resultado es obvio y, bueno, felicitaciones. Por algo estás primero en el primero del grupo C. Muchas gracias. Claro. Yeah.